Hola amigos inteligentes de YouTube, bienvenidos a otro video del Poder Consciente. Recuerden seguirnos en nuestras páginas de Facebook, Rafael Tablada, Bufonem Ahimsa. Aquí veremos el por qué lo cambiamos, verán qué les interesa en el significado. También Samadhi, la luz de tu ser, y Perla Aguirre, también para los que están interesados en terapias personales, en consultorio o información telefónica de fechas. ¿Qué tendremos con la medicina del Bufo Alvarius? Les recordamos contactarnos al número que aparece en las páginas. El WhatsApp es el que utilizamos como medio de comunicación y donde les enviamos toda la información. No por Face, no porque no es tan personalizado y muchos no utilizan el Facebook. Y bien, quedamos en el video pasado donde tuvimos la celebración del estreno de nuestro logotipo, como les comenté, y lo haremos en este video porque Bufonem Ahimsa se presentaba con una copia hecha por otro y solo copiábamos una imagen en el internet. Y pues esa imagen fue la que usamos por todos estos años como imagen, pero teníamos más. Que modificar una imagen, ¿saben? Para mejorar un canal, teníamos que justificar, agradecer de manera de homenaje un diseño donde fuera nuestro, en nuestra manera de ver al bufo y su relación con la geometría sagrada y el equilibrio, la glándula pineal. Pues como saben, algunos pocos los que nos siguen o mis amigos, yo me dediqué al trazo y al diseño por muchos años. Además, darle su homenaje con mucho agradecimiento por todo lo que nos ha estado fortaleciendo esta comunidad y que queremos que cada día vaya creciendo. Y gracias a la labor de amigos que estamos encontrando en este camino, en cómo nos hemos metido al universo virtual, con mejorar día a día para ustedes y para nosotros, obvio. Les platico un poco de cómo surgió el primer nombre de Bufonem Ahimsa. Bufonem, pues es muy fácil de predecir que lo que queríamos era suavizar y ocultar un poco el nombre de esta raza del sapito sagrado que contiene tan poderosa sustancia medicinal orgánica, que conocemos como el 5-MeO-DMT. Yo andaba colocando unos cables en ese momento en mi pantalla de televisión, no me acuerdo. Y le pregunto a Perla cómo le pongo a la página. Y me dice, Ahima. Yo no pregunté nunca qué significaba. Solo me sonaba muy feo, pero pues, ¿quién era yo para juzgar el mal gusto de Perlita para los nombres? Si hubiese algo pensado, juraría que hubiera una réplica de esta decisión, pero no lo hice, nunca le dije nada. Al pasar de los meses me iba dando cuenta que el nombre no me sonaba nada bien, pero tampoco hacía por pensar en alguna otra opción. Y así lo dejé, sin ninguna atención y también me llegó a ser un conflicto. Para eso tenía el poder consciente, que ese nombre sí le puse a YouTube yo. Pero bueno, ahí hablamos de todos los temas. Bien, cuando mi hermano me pregunta hace poco qué significaba Ahima, le contesté que nada. Y me dijo entonces que buscara lo que significaba Ahimsa. Yo lo había leído o escuchado, pero nunca lo relacioné jamás. Me puse a buscar lo que significaba hasta ese momento, porque pues bien, soy bien curioso. Ahí fue cuando dije, el sapito ha hablado y le había dicho a Perla cómo llamarse, porque no tiene ningún significado. Solo encontré una empresa con esas siglas, pero cuando viene la información codificada de la nada, tienes que interpretarla y nuestra querida Perlita pues casi le atinaba, ¿no? Y es que es realmente para nosotros que quede de acuerdo lo que es la sustancia orgánica del 5-MeO-DMT.
en su máxima expresión, ahimsa. Ahimsa es un término sánscrito que refiere a un concepto filosófico, importante doctrina del budismo, del hinduismo y el jainismo, que tenía como principios la no violencia y el respeto a la vida. Su contrario es himsa, que significa violencia. Habitualmente se interpreta como un símbolo de paz y respeto hacia los seres capaces de sentir con este símbolo que lo representa. Desde ahí vamos a la interpretación espiritual de la apertura de la conciencia y ver cómo con el tercer ojo, ¿no? La primera aparición del término ahimsa en la filosofía india se encuentra en las escrituras hinduistas llamadas Upanishads, que comenzaron a escribirse desde el siglo V antes de Cristo y aún se están terminando y hasta ahora lo siguen escribiendo. En Occidente, el concepto de ahimsa fue dado a conocer por Mahatma Gandhi, quien lo consideraba común en todas las religiones, incluyendo el cristianismo y el islamismo. Posteriormente, los movimientos occidentales en favor de los derechos civiles, liberados por Martin Luther King, entre otros, se vieron influidos por este concepto y realizaron protestas pacíficas que rechazaban la violencia. La reciente popularidad del yoga, la meditación en la cultura occidental ha ayudado a que muchos occidentales conozcan y se familiaricen con la ahimsa y otros conceptos de la filosofía hindú. Por ejemplo, la no violencia se concibe como el principal deber religioso para cualquiera, como ocurre en el hinduismo. El objetivo de la no violencia es evitar la acumulación de un karma dañino. Cuando Mahabharata creó la religión Jaina entre los siglos VI y V antes de Cristo, es una de las más antiguas del Oriente, la ahimsa ya era una doctrina con reglas establecidas y tratadas con rigor. Y una de ellas es el veganismo como regla estricta. El concepto de satigraha o protesta pacífica proviene originalmente de estas reglas con la doctrina hinduista y la Jaina de ahimsa. Él mismo escribe que la no violencia es la mayor fuerza a disposición de la humanidad. Es más atractiva que el arma de destrucción masiva, más efectiva que haya ingeniado el hombre. Significa también que uno no puede ofender a otra persona. Para aquellos que sigan la ahimsa, no hay enemigos. Quien cree en la eficacia de esta doctrina halla el último estado, cuando se alcanza la meta, viendo el mundo a sus pies. Si expresamos nuestro amor ahimsa de tal modo que marque para siempre a nuestro enemigo, dicho enemigo nos devolverá ese amor. Ahimsa o no violencia, por supuesto, implica no matar, implica una abstinencia absoluta de causar cualquier dolor físico o emocional a cualquier ser vivo, bien sea por pensamiento o esto físico. Ken Weaver, uno de los más destacados investigadores de la conciencia y de la psicología transpersonal, dice que el ser humano se pasa la vida dibujando fronteras, fabricando opuestos, el bien, el mal, positivo, negativo, etc. Y un mundo de opuestos es un gran caldo de cultivo para el sufrimiento, la frustración, la agresividad, la violencia, etc. Cada vez que se establece una frontera, la sensación que el ser humano tiene de sí mismo se limita, se empequeñece, se vuelve más angosta y reducida, se manifiestan como lo que no soy, como elementos ajenos y hostiles. La nube del dualismo planea sobre la vida del ser humano, la fuente
La violencia es el yo, el ego, el yo mismo, que se expresa de tantas maneras diferentes, en la diversión, en el tratar de llegar al primero, toda sociedad por su propia práctica de vida y por su modo de relacionarse, de sentir y percibir, desarrolla un sistema de categorías que determinan las formas de conciencia. Ser o ser alguien, con lo cual se divide a sí mismo como el mí o el no mí, como lo inconsciente o lo consciente, el que se identifica o no se identifica, bien sea con la familia o no con la familia, con la comunidad, etcétera. El siglo XXI existen guerras todavía nacionales y culturales con xenofobia, racismos, con terrorismos, con intolerancias religiosas, con graves problemas de misoginia, etcétera, ¿no? El Sapito Bufu Alvarius le da la apertura de conciencia en donde no lo piensas. Solo actúa esa no violencia y esa reconciliación con la sociedad, siendo amigos de todos y amigos de todo. Donde la dualidad pues, no existe, porque ya viste desde tu principio cómo le veían los Vedas y estas culturas que utilizaban prácticas como su estilo de vida, estas prácticas, y ya no se ven ajenos a nadie. Tiene comprensión, compasión, entendimiento al otro ser humano. Eso es nuestra evolución como seres vivos y humanos, y que venimos a apoyarnos y acompañarnos en esta vida y no refugiarse y sentirse aislados de lo que tú representas en los demás. Si no, ahí viene y llegarán los enemigos y seres de poca evolución o mala vibra, como se dice. Encontrarás seres más evolucionados porque la manera solo se encuentra con esta materia dentro de la misma frecuencia vibracional. Bien, para nosotros, o por lo menos para mí, la relación de todo el misticismo, la creación, la geometría sagrada, la matemática, la ciencia como espiritualidad deben de ser no separadas. Y es por eso que se pensó en un logotipo que contaran con ciertas herramientas visuales para representar a lo que se está. Esta apertura de la conciencia y el despertar del tercer ojo como darle estilo geométrico y simétrico a la silueta que representa nuestro bufo. Los puntos en su lomo son los chakras, recorriendo desde el chakra tierra el rojo hasta llegar con la flor del mil pétalos, el Sahasrara. Expandiendo esta visual del tercer ojo hacia el universo. También no podía dejar de pasar a Fibonacci, la sección áurea, como quieran llamarle, el trazo más perfecto que existe como estructura simétrica. La boca del sapito, pues es nuestro aplicador, el tipe de rapé. Y claro, la sustancia 5-MeO, DMT, pues enmarcados en las patitas. Y arriba de su lomo, las glándulas que significan dónde están la sustancia mayor en el bufo. Como los renacuajos girando primero en contra de las manecillas del reloj y luego como cambio de patrón, gran para este, para gira para el otro lado. Bien, pues todo esto englobado en un bufo y un logo que tuviera fuerza, misticismo y creatividad. Y pues ya pronto haré poder consciente que también requiere de su manita de gato. A toda la página, pero entenderán que no tengo ni idea de cómo hacerlo tecnológicamente y estoy muy limitado y esto lo hacemos con mucho amor, no con una gran producción. Bueno, el Día de Muertos para nuestros ancestros, bien, ya que estamos en estos días que no sé si se llame celebración o sea solo el Día de los Santos Difuntos en varias partes del mundo. La celebración del Día de Muertos es una de las tradiciones más antiguas y representativas, por lo menos en México. Actualmente muchas familias mantienen viva esta costumbre dependiendo de cada estado y aunque es un día que se celebra en todo el país,
Cada una de las 32 entidades federativas tienen su distintivo para dicha festividad. Y es que esa es una fiesta donde los vivos se encuentran con los muertos, ofreciéndoles un auténtico banquete de colores, olores, sabores y música, con la finalidad de que quienes seguimos en este plano terrenal no olvidemos que la muerte es solo una transición a lo eterno, mientras que los muertos regresan para convivir con sus amigos y familiares. Estos orígenes del culto del Día de Muertos es un legado ancestral que puede verse en las distintas culturas prehispánicas que habitaron el territorio. Sus orígenes son anteriores a la llegada de los españoles, ¿eh? Quienes tenían una concepción unitaria del alma eran los indígenas, que cada uno siente al morir un destino diferente. Como por ejemplo los aztecas, soy muy malo para los nombres, ¿no? Pero Matecha, Huitla, ¿no? Representaba el principio y el fin de la vida. Y Mictlán, la religión de los muertos, o la región de los muertos, perdón. Ella junto a su rey les da la bienvenida a todos aquellos que mueren por causas naturales. Pero antes de llegar a ella, los difuntos, ya sean nobles o plebeyos o ricos, deben atravesar un largo y doloroso viaje por el camino de los muertos. Una vez que terminen su trayectoria, se encontrarán con los reyes de Mictlán, quienes le permitirán disfrutar del descanso eterno. Tras la conquista, la unión de las creencias indígenas con el catolicismo español forjó un carácter religioso único, muy colorido y que conservó en cierta forma los recuerdos ancestrales de las viejas tradiciones precolombinas. En México se celebra el 31 de octubre, el 1 o el 2 de noviembre. De hecho, las festividades inician el 28 de octubre, que es cuando se recuerdan a las personas que murieron en algún accidente. El 30 de octubre se recuerda a los bebés que murieron antes de ser bautizados. El 31 de octubre se celebran los niños menores de 12 años. El 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos y se recuerda a quienes fallecieron por causas naturales o enfermedades. Y el 2 de noviembre, después de las 12, el día según las creencias, es cuando las almas de los difuntos se van, se recogen las ofrendas y se levantan los altares. También se cree que las almas de los niños regresan de visita el día 1 de noviembre, y que las almas de los adultos regresan el día. Si bien es cierto que para los mexicanos es una fecha única donde conjugamos la gastronomía, la música, la importancia de la familia y toda nuestra cultura en general, también es una fecha que nos caracteriza ante todos los ojos del mundo. El Día de Muertos no es una fecha para llorar, sino para celebrar la vida después de la muerte, según los mexicanos. Nuestro Día de Muertos es conocido en todos los continentes, causando sensación y extrañeza por la manera en que recordamos y celebramos a nuestros seres queridos que han abandonado el plano terrenal. Lo más interesante es que esa fecha no remite a una ausencia, sino a una presencia viva que ha trascendido a la eternidad. La muerte es una metáfora de la vida que se materializa en el altar, ofreciendo quienes hoy ofrendan a sus muertos serán en el futuro invitados a la fiesta. Asimismo, el Día de Muertos consideran también una celebración a la memoria, un ritual que privilegia el recuerdo sobre el olvido. Se dice que el brillante color de las flores del cempasúchil representa el camino que los muertos deben de seguir. La luz y el calor de las veladoras los ilumina y acompaña a través de la oscuridad del sepulcro, mientras que el suculento aroma de los platillos preparados y colocados en las ofrendas los nutre. Rememora la importancia de compartir los alimentos con la familia. Las ofrendas a los muertos se preparan minuciosamente con los manjares favoritos del difunto
y se colocan alrededor del altar familiar y de la tumba, en medio de las flores y de todos estos objetos artesanales, decoraciones con papel de estos picados, fotografías, juguetes o cualquier recuerdo que una a los vivos con estos fallecidos. La muerte forma parte de todos los sistemas vivos, pero ¿por qué el ser humano es el único que reflexiona y se preocupa por ella? Miedo, sufrimiento, negación, todos estos comportamientos que tenemos ante la muerte tienen una explicación científica y una explicación que se halla en nuestro cerebro. En el cementerio de Poblenou, ¿sí? Cuyo objetivo es el explicar precisamente esto a partir de conocimientos científicos relacionados con la biología, la psicología, la neurología y la sociología, cómo el ser humano se ha enfrentado a la muerte a lo largo de la evolución y que tiene que ver nuestra manera de ver la muerte con los procesos cerebrales. Este itinerario científico está impuesto por Symmetrics de Barcelona, ideado por la cátedra de la Universidad Autónoma de Barcelona. La ciencia ha estudiado a día de hoy prácticamente todo, incluso las fobias más raras y singulares entre ellas, llama atención al miedo a morir. ¿Está justificada esta afección? Veamos en qué consiste exactamente el problema. No es extraño sentir miedo a la muerte en ciertas situaciones del peligro. Sin embargo, esta situación extrema no tiene nada que ver con lo que se considera como tanatofobia, que es un miedo diferente. En realidad, el miedo a morir es un temor persistente e injustificado a la muerte. Es decir, no hace falta que el individuo sufra una situación extrema o terrible. Es algo cotidiano que sufre en el día a día. Debido a la tanatofobia, las personas que sufren esta afección viven ataques de pánico bastante a menudo, pues obviamente las palpitaciones, las crisis nerviosas, y se encuentran en un constante estado de hipocondría. De hecho, es como una forma de alejarse de la realidad y no ser capaz de afrontarla con normalidad. El miedo a morir y sus manifestaciones, los expertos consideran que actualmente se realizan muchas actividades de desplazamiento, es decir, actividades enfocadas a alejarse de la realidad y no tomar conciencia plena de lo inevitable como una forma de defenderse de lo evidente. Por ejemplo, que todos vamos a morir tarde o temprano. Por desgracia, este tipo de actividades lo único que hacen es aumentar los temores, provocando situaciones de angustia elevada que desembocan en un cuadro de ansiedad que requieren de tratamientos profesionales. Esta fobia es especialmente grave cuando una persona que la sufre sea de enfrentar a una enfermedad o situación complicada. También es muy común si esto le sucede a alguien que tiene a un ser querido enfermo, desatando cuadros de ansiedad excesiva con ello. Es decir, que esta afección influye poderosamente en el desarrollo de la vida cotidiana de las personas que la sufren y también aquellos que viven cerca. Hace que algo tan sencillo como salir de excursión o conducir un coche se convierta en una verdadera pesadilla para ellos. Por ello, las consecuencias comienzan siendo emocionales, pero no tardan en extrapolarse a la salud y el bienestar físico debido a esos cuadros importantes de estrés y ansiedad que presentan. Por fortuna, se puede luchar contra la fobia. Por ejemplo, tomando conciencia de que existe la muerte, pero está lejana y nos permite disfrutar de un largo trayecto todavía de vida en que podamos gozar de nuestro entorno y nuestra gente.
Por eso es conveniente evitar el tabú tan extendido en la sociedad y cultura occidental que es, se supone como es el morir. Y es que el cerebro humano es el único con capacidad de abstracción, capaz de asimilar que hay un pasado, un presente y sobre todo un futuro incierto. Gracias a eso, a reconocer las emociones a nuestro nivel de autoconciencia y al miedo, que juega un importante papel. El sufrimiento ante la muerte y las preguntas sobre el más allá, pero ¿por qué sufrimos ante la pérdida de alguien? Básicamente porque es irreparable. Perdemos para siempre a alguien que queremos y lo queremos porque esta persona es única e irrepetible, sobre todo desde un punto de vista biológico, ya que los genes de cada uno son exclusivos en el mundo. Jamás volverán a repetirse. Nuestro cerebro, que es el narrativo, tiende inevitablemente a inventar historias que justifiquen nuestros comportamientos o que respondan a lo que no sabemos. Esto explicaría nuestra creencia en el más allá. Hemos inventado una historia agradable o a veces desagradable, pero agradable ante lo desconocido porque nos hace sentir mejor con nosotros mismos. De igual manera, muchas actividades de nuestro cerebro también dan explicación a fenómenos como, por ejemplo, las experiencias místicas o cercanas a la muerte. La estimulación de los lóbulos parietal y temporal son los responsables que alucinemos o de los viajes astrales, incluso de que podamos escuchar una voz existente la cual podemos hasta identificar. Si somos creyentes, pues sería la voz de Dios, del Señor. Son muchas los trastornos relacionados con la percepción personal de cada uno, sensación de presencias que tienen su raíz en los procesos cerebrales. Esto prueba que el poderoso cerebro del ser humano es algo complejísimo que aún desconocemos en su totalidad. ¿Qué otros países comparten similarmente la celebración del Día de Muertos? Bien, a su manera, pues Guatemala, Nicaragua, Filipinas, Bolivia y gran parte de nuestro continente están pues muy similares. Ahora están, por ejemplo, en China, el Festival de los Fantasmas Hambrientos, que se celebra en casi todos los países asiáticos con influencias budistas, pero en Hong Kong es ahí donde la celebración es más interesante. Al guiarse por el calendario lunar, no hay una fecha fija, pero suele darse a fines de agosto. El séptimo mes del calendario chino consagra a los fantasmas y el día 15 se celebra el Festival de los Fantasmas Hambrientos, en que los ancestros muertos bajan a la tierra a visitar a los vivos, quienes preparan sus comidas, ofrendas, así como lo hacen los mexicanos. Cada comida dejan espacios vacíos con platos servidos en la mesa para los fantasmas, además de soltar barquitos de papel que los guíen de vuelta al mundo de los muertos. Ya que la tradición budista es ahí cuando se abren las puertas del infierno. También está la festividad milenaria del Halloween en Inglaterra, Estados Unidos, el 31 de octubre, la llamada Noche de Todas las Almas, mezcla dos fiestas tradicionales de antaño, el Festival de Samhain y el de Ponoma Day. Los ingleses preparan sus platillos, igual el elixir, le llaman ahí el elixir de la bruja, los gusanos de Halloween, los dedos de bruja, esqueletos de galleta, pan de calabaza, todo esto es muy típico. Los ingleses también acostumbran a adornar sus casas con figuras de brujas monstruosas y espeluznantes. En Corea del Sur, por ejemplo, esta celebración es muy cotidiana, como se llama conocida Yesa. Cada año, justo en la fecha del aniversario de la muerte de la persona, es decir, es la única de cada persona. Así que una vez que alguien muere, deja de tener cumpleaños para pasar a tener aniversario luctuoso. Es exclusiva para
conmemorar a los ancestros. Los alimentos se colocan en una orden específica y la mesa y deben ser en números nones, nunca en pares. Otra conmemoración que se hace a los ancestros es el chairé, practicada durante una fiesta de año lunar, la fiesta de acción de gracias, y el sijé, celebrada en el décimo mes del calendario lunar. Esta ceremonia para conmemorar a los fallecidos cinco o más generaciones atrás. Bien, no nos queda más que agradecerles sus vistas, esperando este video haya sido de su interés. Y si eres de los que aún no se sienten plenos, no saben por qué, pero quieren saber y saber más de sí mismos, entender la emoción que nos está deteniendo en cada uno de nuestros caminos. Y si la información crees que puede servirle a alguien cercano, también compárteme. Soy Rafael Tablada y esto fue El Poder Consciente, Bufón Imagina. Fluye, conócete, vive, comunícate y sé amor. Nos vemos en el siguiente video con otro tema.